Mariana Abasolo, estamos conmemorando el 145 aniversario de la municipalización de Abasolo. Estamos de fiesta aquí en Abasolo. Hemos tenido un desfile digno de los abasolenses con personas que nos han acompañado de todo el estado de Guanajuato. Nos ha acompañado también las fuerzas del estado, la gendarmería, el ejército mexicano. Y esto, bueno, pues solamente es refrendar el compromiso como abasolenses de seguir creando historia, la seguimos escribiendo, pero sí de crearla porque podemos ser mejores. También nos acompañaron del estado de Puebla. Y bueno, pues es que esta es una fiesta nacional, porque como es una cuestión cívica, pues todos compartimos, no solamente en este caso el orgullo de ser abasolenses, sino también de ser guanajuatenses y ser mexicanos. ¡Atención! Pues desearles a todos muchas felicidades, porque esto es un logro que abasolenses de ese entonces pues hicieron realidad para todos nosotros. Y bueno, pues que tenemos un compromiso muy grande de que el día de mañana también cada uno de nosotros seamos recordados por ser también abasolenses en Cancún. ¿Vas a ayudar? ¡Que no! ¡Sí! ¡Tú vas a verte derecho! El municipio de Hernando. El aplauso fuerte, así como. Para seguridad pública de Irapuato significa lugar de zorrillos. Posteriormente se llamó Estancia de Pinceo. Después Santa Misión de San Juan. Aplauso para seguridad pública de León, Guanajuato. Continuamos recibiendo seguridad pública, mando único municipal de Nuevo León, Guanajuato. Abasolo hoy más seguro que ningún otro día. Orgullo y compromiso de todos. Continuamos con fuerzas de seguridad del estado. Nos despedimos con un fuerte aplauso. Muy bien. Quien hará la descripción de la participación de nuestro congreso de Interamericano. Bien, desfila ante nosotros el agrupamiento representativo de la nación. Encabeza en esta columna en la bandera monumental. A continuación, desfila ante nosotros la banda de guerra
del 8º Regimiento Blindado Reconocimiento y del 6º Regimiento Mecanizado, así como dos secciones de fusileros mecanizados pertenecientes al 6º Regimiento Mecanizado y 8º Regimiento Blindado Reconocimiento. A continuación desfilan ante nosotros dos camionetas Cheyenne, cada una de estas dotada vehículos están constituidos por los vehículos blindados DN5 Toro, que es la base fundamental de las unidades blindadas de reconocimiento. Por el 12º Cuerpo de Caballería de Defensa Rurales. De esta manera, el capitán segundo de armas blindadas, en el kilómetro 30 de la carretera